got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. ¿Dónde tiene la mercancía Máscara Negra? ¿Quieres información? Lee la prensa. Error. Vale, vale, para. En los muelles. Tiene las armas en los muelles. Muchas gracias. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Quiero hablar con tu jefe, Máscara Negra. ¿Dónde está? No vas a matarme. ¡No te lo crees ni tú! ¿Crees que me parezco a Batman? Piénsate bien la respuesta o te lleno de plomo. En su oficina, en el centro, pero no lo vas a pillar. Ya sabe que vas a por él. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. 10.200, 10.310, 10.400. Tío, pensé que ya habrías perdido la cuenta. ¿Qué cojones? ¡Está aquí! ¡Vamos! Venir aquí ha sido un error. Un gran error. Vaya, vaya. Mirad esto. ¡Capucha roja! Eso es todo lo que tiene. Máscara Negra. Debía haberte marchado cuando aún podías. Esto no es necesario. Daré dinero, drogas, equipo militar, armas, lo que quieras. Por favor, cogeré un avión. Me iré de Gotham. No volverás a verme. Me iré donde quieras, donde tú digas. ¿Qué te parece al infierno? Saluda al Joker de mi parte. Mentality. Wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Glorioso, calúcale, Batman llega y con él jugaré. No voy a jugar a tus retorcidos juegos, Jarvis. Los rehenes, ¿dónde están? Oh, a ver, a ver. ¡Oh! Uno, dos y tres. Un truquito de los chicos de azul. Morir, vivir... Depende de lo que hagas tú. Dime, ¿qué has hecho con ellos? Oh, pero qué formas tan violentas. Todas en vano. Pues entrené mi mente para no sufrir daño. No me obligues a ponerlo a prueba. Batman, calma tus miedos. Agudiza los oídos. Pues pronto oirás su llanto. Escucha los cantos de sirena y descubrirás que eres Alicia. Ya no falta tanto. Hay un rehén en el coche, pero tiene un explosivo a punto de estallar. Antes tendré que desactivarlo. Yeah.
has encontrado al gato de Cheshire, siempre sonriendo, pero no te confundas. No vas venciendo. Batman, ¿qué ha pasado? ¿Cómo cojones he terminado aquí? Cuéntame lo que recuerdas. Iba tras unos agitadores y la sirena empezó a sonar como loca. Tuve que detenerme. Lo siguiente que recuerdo es despertarme a oscuras con el ruido de esa sirena. Creí que no acabaría nunca. Ya estás a salvo. Enviaré a alguien a recogerte. Cash, tengo a uno de los rehenes. Te envío la localización. Entendido, Batman. ¿Alguna pista sobre los otros? Estoy en ello. No tienes más que dar la orden y haré cantar a este cabronazo. Está controlado, Cash. Déjalo en mis manos. Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman. Azrael. Han llegado los días oscuros. La profecía se ha cumplido. Las cenizas de Arkham City se han avivado. Y Gotham está ardiendo en sus llamas. ¿Qué quieres? Puedo ver el mismo fuego en tus ojos. Te consumirá antes de que acabe la noche. Gotham necesita un nuevo salvador. Un nuevo guardián. Un nuevo Batman. Todavía no he acabado. No podrás llevar esa carga para siempre. Llevo estudiándote mucho tiempo. Tienes un código. No puedes matar. Yo también lo adoptaré. La orden lo ha vaticinado. Es hora de que le cedas el testigo a otro guerrero. A mí. Si logras convencerme con tus habilidades, cuando llegue el momento, me lo plantearé. Pero antes, debes demostrarme tu valía. Como desees. Esto no ha hecho más que empezar. Todavía nos quedan más desafíos. Avísame cuando estés listo. Señor, he grabado la actuación de Azrael. Bien, Alfred. Realiza las pruebas psicológicas habituales. Entiendo entonces que baraja su nombre como posible sucesor. Nadie sabe lo que va a pasar esta noche. Estamos en contacto. De corazones rosa bermeja. Con cuidado, Alicia, o te cortará la testa. Ya está, a salvo. Pensaba que nunca saldría de ahí, Batman. Ese ruido. ¿Qué coño me ha pasado? Ya se acabó. Haré que te lleven a la comisaría. Gracias. Cash, he salvado al segundo rehén. Bien hecho, Batman. Enviaré a alguien a recogerlos. Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman.
Voy a... Has demostrado una gran habilidad. Volveré cuando estés listo para el siguiente reto. Por muy dura que sea la prueba, saldré victorioso. Otra exhibición remarcable, señor. Es obvio que ha estado estudiando sus técnicas durante su estancia en Arkham City. Las pruebas iniciales indican que su estilo de combate es idéntico al suyo. Hace falta más que eso para defender la ciudad. Cierto. Recogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero. Si necesita algo más, dígamelo. El coche estaba vacío. ¿Se sabe algo de la gente? El sargento Lori acaba de llegar a la comisaría. Dice que se desmayó y que al despertar el coche ya no estaba. Eso es todo. No me lo trago, Batman. Tech trama algo. Le haré hablar. No es el único con trucos en la manga, Batman. Si necesitas una mano o un garfio, dímelo. Caballero retorna lleno de malicia. Dime, Batman, ¿ya comprendiste que eres Alicia? Basta de juegos, Jarvis. ¿Dónde está el otro rehén? Fíjate, Batman, qué bobo soy. Pero sí, hay tres. La respuesta está en el libro. Ábrelo y lo podrás ver. Dímelo. Nada de bromas, controla tu rabia. Ahí tienes la respuesta. Pasa la página. Por la madriguera del conejo, donde reina la locura de espejo a espejo. Volteretas con palabras rimantes. Villanos y psicópatas resultan rimbombantes. Bienvenido a mi país de las maravillas. Llegó el momento. Ahora entenderás lo que le hace a un hombre perder el seso. ¿Quieres abandonar este loco mundo en el que nos encontramos? Hazme caso y sigue al conejo blanco. ¿A quién tenemos aquí? El conejo blanco está feliz. La libertad aguarda a quien lo pretenda asir. Aguanta. Déjame ayudarte. Llegas tarde, tarde llegas. A otra página pasamos. Vamos, Alicia, aprendiendo estamos. Qué divertido lo de Arkham City. Querida Alicia, estabas más guapa de lo habitual. Bueno, hasta que decidiste desplazar mi sombrero.
ti te parece normal? No. Batman, querida marioneta mía, no vuelvas atrás. Eres mío por siempre jamás. La alegre canción del sombrerero cantarás. Tú ya veo la cabeza del conejo. ¿Lo ayudarás a Alicia o lo dejarás muerto? Está bien. Estás a salvo. ¡Oh! Aún no, Alicia. No te toca a ti. Una página más y serás para mí. Víspera de todos los santos y Gotham en llamas. La historia de consistencia. Pero no será hasta el final, cuando Alicia pierda la conciencia. Alicia, no me digas que no. No está bien. Oh, no, 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 no. ¿Qué? No. A ti te tengo. No lo ves. Estás loco. Estás loco igual que yo. Yo nunca seré como tú, Jarvis. ¡Alicia! Esto no ha de ser el colofón. Hay té para dos. Es posible la reconciliación. Usaste las sirenas de policía para hipnotizarnos. Quiero saber cómo. Oh, no, 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 no. Un mago nunca sus trucos revela. Dejaré que sigas con tu cantinela. Un té preparado, Alicia. ¿Por qué no te sientas junto a mí y disfrutas de esta delicia? Necesitas ayuda, Jarvis. Si quieres ayuda, ¿a qué tanta perfidia? Únete a mí, Batman. Sé mi Alicia. Señor, recibo una señal procedente de una nave de carga varada. Intento establecer contacto por radio, pero hay demasiadas interferencias. Envíame las coordenadas. Lo investigaré. Señor, sé que a nadie se le ocurriría decir que Gotham es el Caribe, pero icebergs. No es cosa del tiempo, Alfred. Me lo temía. Además de las inclemencias del tiempo, hay un nutrido grupo de milicianos a bordo del barco. Tengo la sensación de que se opondrán a su presencia. Acabaré con ellos. Sin mis cuidados, pero me dijeron que me la devolverían.
a cambio de Batman. Alerta, criogenerador inestable. Si te fías de ellos, haz lo que debas. Alerta, criogenerador inestable. Encuéntrala a Batman, por favor. Lo haré. Hazte con el control del barco. Alfred, tengo un dispositivo de rastreo que puede conducirme a Nora. Me transmite una ubicación. Tenga cuidado, señor. Presupongo que la milicia intentará mantener la prisionera. Perdimos gente en el barco. No podemos dejarlo. ¿Crees que Chris no seguirá el juego? Al menos si quiere ver la comida. Conducía aquí, pero no hay rastro de la criocámara. ¿Dónde está? ¡Suéltame! ¿Dónde? Se la llevaron a un tejado de Otisburg. Es todo lo que sé, lo juro. Han descubierto el dispositivo de rastreo, pero sé dónde está. ¡No! ¡No! ¡Estamos tardando demasiado! Tranquilo. La encontraré. Tú tienes que estabilizar el equipo. ¡Víctor! Sí. La pierdo a cada segundo. ¡Deprisa, por favor! Me estoy acercando a su ubicación. ¿Has estabilizado el criogenerador? ¿Puedes verla? Víctor, ¿es seguro? Sí. Sí, por supuesto. Avísame en cuanto la encuentres. ¿Sabes cuánto? Esa es la criocámara de Nora. Ahora vamos. Debo investigar la criocámara. Procura no moverte. ¿Cuánto? ¿Una vida más? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Demasiado. Fue como un sueño, pero oí a la voz de Víctor que me hablaba. Entonces sabrás lo que es ahora. Batman, ¿dónde está? ¿La has encontrado?
Está aquí, Víctor. Despierta. ¡No! ¡Tienes que traérmela! Déjame hablar con él. ¿Víctor? Nora, no tengas miedo. Te salvaré. Víctor. En cuanto regreses, volveré a congelarte. Por favor, para. Error del sistema. Modificación presionada. Te salvaré, Nora. Ya casi lo tengo. La próxima tanda de terapias. ¿No te das cuenta? No deseo la salvación. No, ya no. Víctor, el generador. Pero te mueres, Nora. Víctor. Víctor. Dios, no. Una explosión en la bahía. El capullo de hielo trama algo. Envía drones. Debemos irnos, ya. Date prisa. Lo haré. Víctor, ¿puedes oírme? Batman, estabilizado el criogenerador. Creo que es salvable. Viene la milicia. Tienes que salir de ahí. No, no le fallaré. Tenemos que ayudarlo. Víctor, ya. Víctor. Cállame un perdido. Te quiero, Nora.